Esta noche, en Duro de Domar. La revolución post-porno sacude las aulas. Ahora sí retomo los estudios. ¿Qué sería esto, Sergio? No sabemos. Si provocar escándalo era la cuestión, bueno, la provocaron. Y ahora, sí. ¿Le enseñaron, le dijeron a alguien algo nuevo, raro, extraño? Bueno, ellos lo que proponen es que el porno es para todos, incluso para gente gorda, sí, fea, tullida y enferma. Ese es un poco lo que ellos dicen. Está penado el exhibicionismo, claro, público. Claro, sí, porque vos no podés obligar a alguien que, exacto, está presente a presenciar una actitud así. Vos decías que te hubiera gustado que, como integrante del centro de estudiantes, te hubieran notificado, te hubieran avisado lo que iba a pasar. Sí, sí, o sea, usaron la mesita donde milito todos los días. Claro. Pagani de América. La pasión es la única táctica para ganar la Copa. Argentina del fondo, ¿sale bien o sale mal? Hoy no es un día que tengan ganas de discutir. Es bueno salir jugando. ¿Sí? Sí. Pero no me parece razonable que se ensaye tanto una cuestión que es mucho más simple. ¿Pero por qué sin ensayar no vas a fallar? Bueno, me voy. Muy bien. El arco de enfrente queda a 110 metros. ¿Y? La salida del arco, ¿y?, no puede ser una ciencia exacta de que tenés que hacer este a este, bueno, baja este a este. ¡Para! ¡Hacemos 6-3! ¡Se la da este igualito! ¡No, para! Hagamos 6-7, pues ya la vieron ellos. Fútbol, dinámica del pasado. Los mejores partidos son los que no se ensaya nada. Pim, 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 gol. No hagas del fútbol una ciencia. Messi es más que Al Pacino. Anda a jugar la Copa Hollywood, Corleone. Hey guys, I've been told I'm talking to the soccer team. And I just saw you play again, yet again. And I love the way you play. I get really happy when I see you play, and it's always a pleasure for me. I'm very excited to even be talking to you. It's thrilling for me to talk to you and to let you know how I appreciate how wonderful and great you are as players. El pueblo quiere saber todo. Hoy nos visita Alberto Pérez, jefe de gabinete y jefe de campaña de Scioli. La política es ser positivo, es pensar y trabajar sabiendo que cada día la gente tiene que ir mejor, que el país tiene que estar mejor, que la provincia tiene que estar mejor. Teo al día, pésima Copa América, empanadas y humilde horizonte en River. Le quería preguntar la situación de Teo Gutiérrez, en qué situación está su posible partida del club. Está en Barranquilla. Está comiendo, según leí, las empanadas de la abuela. Y si hay una oferta concreta por él, la miraremos. Si no, dentro de unos días, cuando termine de comer las empanadas, tendrá que venir a River. A River, al primer equipo, no vuelve. Veremos si por una cuestión económica se llega a una solución y si no, jugará en el plantel de reserva en algún lugar. La elegancia de Checomar sorprendió a Rial. ¿Por qué Babi se entusiasmó con Loli? Pero la Loli no descuidó a la piba porque Jorge le pidió. Dijo, le entro a las pibas y si entro a la piba, entro a la casa. Si vos te crees, siendo un veterano de 50 años, que la mina está con vos y no porque la llevas a Venecia, a Punta del Este, que esa mina está con vos por vos, sos un... Mariana amaba, sigue haciendo, a mis hijas. Calificarla de esa manera, Babi, no me gustó nada. Así que, Babi, yo sabés que te aprecio, pero te tengo que decir que en esta te fuiste a la mierda. Si querés ver todos nuestros informes, ingresá a www.diarioregistrado.com. Presta atención a esta información. Es difícil de entender. En San Miguel, un colegio religioso, un chico de 14 años con una chica de 13, mientras se llevaba adelante la misa del colegio, bueno, estos chicos tenían sexo y se grabaron. Adrián Dalasta, de la Fundación Proyecto Padres, está en línea. Vengo hace poquito del norte de Corrientes, localidades con gente divina, familias bárbaras,
pero con un altísimo grado de promiscuidad confesado por las mismas familias y los chicos, ¿no? Uh-huh. Y no producto ni de la pobreza, sino de la grieta moral que existe en nuestra sociedad. Uh-huh. Vos ponés la televisión, hay un programa donde los chicos se hacen conocidos y se la pasan teniendo sexo todo el día. Como también tenés actores que hacen de abuelos y que sí, están consumiendo cocaína frente a la cámara, como una gracia. Quédate a ver Duro de Domar.